¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Cracafé en un día inhóspito, ¿no? Porque después dicen que uso epítetos o términos que no son eh, académicos y que, bueno, que, que le puede caer mal a alguno. Yo creo que en realidad en mi barrio yo este, yo hablaba de cierta manera, o sea, en un, en un lenguaje coloquial. Y por supuesto que, que después eso es difícil de sacarte de lodo, pero, pero bueno, hablemos de un día. Inhóspito, ¿no? Como le gusta decir, viste, a los filósofos. Eh, un día inhóspito, lluvia, yo, no sé cómo a la gente le puede gustar este tipo de días, si es que tienen que salir a laburar, tienen que manejar. Tienen... A propósito, le digo al amigo, al amigo, la, la física te permite que si vos estás estacionado, estás parado, eh, puedas, en este caso, hacer un video dentro de un auto o, o bueno, o charlar telefónicamente o, bueno, o, bueno, hay gente que mantiene relaciones adentro de, del vehículo O sea, porque el auto está, está parado ahora Por supuesto, ¿no? Si, si vos vas manejando, vas circulando Y vas haciendo un video Ya estamos hablando de otra cosa no, no corresponde, está mal Como también si vas manejando Y alguien te va haciendo algo Mientras vas manejando Está mal también Porque puede, puede, puede causar un accidente Así como hablar por teléfono Digo porque me dijeron No, no, no estoy manejando El auto está estacionado, está parado Y yo te estoy hablando con ustedes en este momento Para hablar de una mancha más al tigre. ¿Qué le hace una mancha más al Tigre, ¿no? O sea. A ver, después de Bolivia, la liga interna debe ser de la liga más pobre en cuanto a todo, ¿no? Eh, más allá de lo económico del, del, del billete, ¿no? Si no, digo de, en cuanto a la organización, la forma de disputa de los campeonatos, cómo se juegan, eh, quiénes clasifican a las copas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la organización ya, ya es mala del fútbol uruguayo. Eh, y, insisto, después de Bolivia, Bolivia eh, se armó tremendo quilombo, eh, tema de apuestas, eh, Bolivia está listo, no, no, lamentablemente futbolísticamente no existe y cada vez está peor. Pero después está Uruguay eh, en la liga interna, claro. Eh, viene un español, viene un mexicano, viene eh, alguien que no conoce lo que pasa en el fútbol local y lo único que ve, lo único que tiene, lo único que se informa es de la selección. Entonces, una selección que clasificó a varios mundiales, una AUF que está bien económicamente, si bien está bien económicamente, pero tiene que pagar un sueldón a bien sabor y por eso también los precios de las entradas, porque tienen que recaudar en, en entradas eh, en, eh, y por supuesto después en todo lo que tenga que ver con merchandising, etcétera, 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 todo lo que pueda para no quedar también eh, cola para arriba. Más allá de que está bien económicamente, sale una plata, Bielsa, ¿no? Sale 330 mil dólares por mes, todo su cuerpo técnico, son unos 4 millones de dólares por año. Saquen la cuenta lo que es el contrato millonario-multimillonario de Bielsa. Entonces, más allá de eso, eh, el, que ve, el que ve dice, bueno, la verdad, Uruguay contrató a Bielsa, Uruguay tiene el, uno de los técnicos más caros del mundo, eh, o por lo menos de... Sí, del mundo, ¿no? De Sudamérica, del mundo. Un técnico caro. Un técnico caro que obviamente se bajó un poco. Imagínense que si bien se bajó del pedestal, lo que cobraría. Eh, claro, el que, no, el que no se informa de lo que pasa en la liga local, ve eso. Ve una selección como unos jugadores que están jugando en Europa, en Brasil. Ahora, si hace así y mira para el costado y se informa un poquito de lo que pasa en, en la liga local, bueno, ahí hay que explicarle a esa persona lo que pasa, porque va a decir, pero ¿cómo? La selección, esto, y esto pasa, ¿cuántos paros hubo hasta ahora? ¿Qué pasa? ¿Por qué paran? Bueno, a esa gente hay que decirle que paran, primero hay que decirle que hay una guerra entre la empresa que tiene los derechos de televisión y la Asociación Uruguaya de Fútbol, con ciertos clubes que quieren derrocar a esa empresa para darle esos derechos a otra empresa o gestionarlos propiamente, que en realidad eso no es que no va a pasar, ya pasa, porque los mismos que gestionan eh, ustedes son los que gestionan en Uruguay, son los representantes de, eh, por ejemplo, eh, ESPN, por ejemplo, es decir, eh, está todo relacionado, entonces no es que la, eh, si mañana no está más Tenfield, eh, los derechos lo va a ser de AUSTV. A ver, eh, puede aparecer y puede hacer, pa, aparecer DirecTV, puede ser el propio Off lo que sea. Más allá de eso, hay una guerra instalada. Eso por un lado. Está la guerra instalada. Eh, y después hay una guerra instalada ahora, dentro de la Mutual, que eso es lo peor. Y el, y el paro es por un tema laboral, por un tema del salario. Entonces, un jugador de la B... No todos, pero muchos, un porcentaje alto cobre un sueldo mínimo hasta hoy de 22 mil pesos. Lauf estaba donando un dinero por fuera como si te dan una compensación por fuera, por atrás o te pagan en negro de siete mil pesos a esos jugadores. Los jugadores en realidad quieren que eso esté escrito, que es lo que se, lo que no se termina de votar, que se modifique el estatuto y que el sueldo mínimo pase a ser de 29 mil eh, y en la en primera edición de 60 mil, 59 mil y pico. Bueno, un jugador de segunda división profesional pasaría a ganar, cuando se apruebe, por más que ya lo está ganando, pero por fuera, y quieren que sea legal y está bien, tiene que ser así, pasaría a ganar 29.000 pesos de sueldo mínimo. Y yo no... A ver, y, y ahí empieza, no, porque fíjate que el cajero, un supermercado, bueno, pero el tema es el siguiente. Acá estamos hablando, porque si no tenemos que hablar de... de tenemos que hacer una barrida, o sea... Eh, entonces, después podemos hacer un video, podemos hablar de si está bien que haya un fútbol profesional o no. Porque en realidad esto, esto es un gran negocio que le sirve a, a, a ciertas personas, a otras no tanto, pero no deja de ser un gran negocio. Pero bueno, el negocio está instalado de hace mucho tiempo, fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y es así. Está el fútbol, el básquetbol, el rugby. El fútbol es profesional. Bueno, si es profesional, es profesional, y, y tienen que ganar como profesionales dignamente, porque además... Se dedican a eso. O sea, el jugador de fútbol se dedica a eso. Si es profesional. Entonces, si sos profesional y te dedicas las 24 horas del día a jugar al fútbol, a entrenar, a, comer, a tratar de comer bien, a cuidarte en la dieta, a hacer gimnasio por fuera, lo que sea. Hablo de los jugadores de segunda profesional, que muchos seguramente andan de delivery porque no le da. No te da un sueldo, ni con 22 ni con 29. O sea, es una pobreza franciscana. O sea, es una vergüenza que cobren 29.000. Ahora, si quieren... Si quieren, porque lo, ¿cuál es el argumento de los clubes? No podemos pagar. Bueno, entonces, hagan una votación, que se termine la B, que no sea más profesional, que sea una liga amateur, como la C o como una, la, liga, la Liga del Interior, por más que en San José, a veces pagan más que al jugador que cobran más jugando en la Liga de San José o en cualquier otra liga que jugando en la B. Y que prefieren jugar en esa liga que jugar en la B. Porque ganan más ganan más. Entonces, bueno, que se termine, que digan, bueno, el fútbol, los clubes no podemos, no es más profesional. Ahora, mientras digan segunda B profesional, es una vergüenza que cobren 29 mil pesos por mes. Porque se dedican 100% a eso. Yo sé que hay mucha gente que cobra eso y está mal que cobren eso. Porque si la canasta básica en Uruguay son 90, 90 palos y vos cobras 29 mil sea jugar de fútbol, trabajes en un supermercado, o trabajes donde trabajes, está mal. La torta está mal repartida. Entonces, si vos tenés empresarios que ganan muchísimo dinero, que son multimillonarios en el fútbol, y que lo único que quieren es poder, porque, y ahora voy a, 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 a este tema más, más profundo, los jugadores de la B, no todos, pero muchos, se rebelaron y en diferentes programas deportivos están diciendo, que la mutual es, está asociada a la OFF y que la mutual tiene gente atrás que la que la maneja, que ya sabemos, ya, ya sabíamos, pero está bueno que lo digan los propios jugadores. O sea, la mutual se partió. Jugadores de la B están recalientes. Re ¿Por qué están recalientes? Porque los jugadores más unidos que nunca no aparecen cuando tienen que aparecer, porque el único que los defiende es el Chingue Morales, porque saben que hay, que hay gente que lo que quiere es llegar al poder. Porque plata ya tienen, quieren llegar al poder. Entonces, ahí es cuando digo que está, que está mal repartida. Porque hay jugadores de fútbol, o ex jugadores de fútbol, que son multimillonarios de verdad. Multimillonarios, que tienen empresas, empresas grosas, y que no les importa un carajo mejorar el fútbol y que un jugador de la B gane 20. Eh, o sea, no, no les importa. Hacen política. Con el jugador de fútbol... Hacen política... ¿Para qué? Para llegar al poder... Para llegar al poder... Cuando ellos llegan al poder es... La AUF... La Colmebol... La FIFA... La política partidaria... Extra fútbol... Así se manejan... Y lamentablemente... Los rehenes de la situación... Terminan siendo los jugadores de fútbol... Que no son conocidos... Que cobran ese sueldo... Que... Que a veces no tienen para hacer una dieta... Que no pueden pagar un gimnasio que no, no llegan a fin de mes con la familia y que en realidad después terminan lamentablemente tomando drásticas decisiones, trabajando en otros lugares, olvidados, mientras los otros, los que se hacen los bonitos, que es, pero no son, eso, o sea, son son lobos disfrazados de cordero, son los que buscan, porque muchos ya tienen la plata, repito, buscan llegar al poder. Entonces, está bien que se revelen los jugadores, Está bien que le saquen las caretas a algunos integrantes de la Mutual y está bien que la gente empiece a saber de verdad toda la matufia que hay alrededor del fútbol uruguayo. Como siempre, pueden debatirnos, pueden dejar su like, se pueden suscribir a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.